Hola a todos, buenas tardes. ¿Cómo andan? Espero que muy bien. En el día de hoy vamos a hablar rápidamente de un tema quizá al margen del que venimos tocando últimamente, pero que todos nos vamos a tocar en un momento. Como verán acá en el Club de Computación del Este, nadie es experto en ciberseguridad, nos está faltando esa rama. Si alguien se quiere sumar, es más que bienvenido. Pero hay algunas cositas que las tocamos de oído, por supuesto. El tema que al no ser experto en ciberseguridad, necesitamos pararnos sobre los hombros de gigantes como para poder hacer algo que esté medianamente bien. Y eso me trae al tema del día de hoy, que son STICs. ¿Qué son STICs? Es una sigla para Security Technical Implementation Guides. Es una serie de guías de implementación de ciertas configuraciones y topologías y diseños que nos van a permitir tener una mínima base de seguridad, pero que al mismo tiempo nos va a permitir unas cositas más. Así que comencemos. ¿Qué es? Como les decía recién, es una guía de implementación técnica para seguridad. ¿Seguridad en qué? En protocolos, en redes, en servidores, en cualquier sistema informático que nosotros estemos manejando. ¿Para qué queremos seguir esta serie de guías? Y no me voy a cansar de recalcar la palabra guías. Es un documento, un diseño. Esto nos va a permitir principalmente evitar intrusiones en sistemas, detectar intrusiones en sistemas, tener una respuesta de recuperación más rápida y al mismo tiempo implementar otra serie de guías adicionales a las guías que vamos a tomar en cuenta. ¿Qué es esto? Es seguir los pasos de alguien que ya se quemó con leche y para que cuando nosotros veamos la vaca no lloremos. Tener una mínima idea de cómo enfrentar nuestra ciberseguridad en nuestras redes, nuestros servidores y nuestros sistemas que le estemos dando soporte. ¿Por qué nos gustaría usar STIC? Principalmente porque, seamos honestos, ya está todo inventado. Alguien ya lo hizo y seguramente lo hizo mejor que nosotros. Así que no nos pongamos a reinventar la rueda, vamos a lo que ya está hecho, que se sabe que está bien hecho, que de paso nos va a poner en compliance con ciertos estándares por si en algún momento le queremos salir a vender un servicio, alguna organización que necesite cumplir con un estándar, sea un servicio de consulting o que vos en tu empresa, en tu organización, quieras cumplir con esa norma. O si necesitas, por ejemplo, salir a vender servicios para un contratista de defensa o similares, donde está la billulla, seamos honestos. Sobre todo, nos va a ahorrar dolores de cabeza y vamos a tener en cuenta algunas cositas que quizás nunca habríamos considerado, pero que hacen a la seguridad de los sistemas. Espero que mientras están leyendo esto vean algunas siglas acá que les van a llamar la atención, porque justamente de ahí es a donde nos vamos a basar. ¿De dónde vienen los STICs? Principalmente esto viene de organizaciones norteamericanas, principalmente Departamento de Defensa, DOD, el NIST, que es el Departamento de Estándares. Algunas empresas privadas o contratistas de defensa como Lockheed Martin y Boeing han elaborado algunos STICs, pero luego se lo terminan despachando a una agencia que se llama DISA, que es el Defense Information System Agency. Es la agencia para la seguridad de los sistemas de información. También lo elaboran privados algunos otros contratistas de ciberseguridad y defensa, como para darte una base para que vos puedas cumplir con ciertas normativas, por ejemplo, FIPS, o normativas del Departamento de Defensa. Vamos a ver brevemente qué son los STICs. Recuerden que son guías. Esto no es un software, no es un protocolo, no es una cosa digital, no es un software que te instalas, aunque vamos a ver bien. Son guías. Es una serie de recomendaciones y sugerencias y por ahí una serie de requisitos para que vos tengas. ¿De dónde conseguís los STICs? Principalmente vas a ir a buscar al DOD, al Departamento de Defensa, al NIST o a DISA, que son las agencias principales que van a generar los STICs, que son las guías de implementación para la seguridad. Tenéis a DoD Cyber Exchange, está el URL en el GitHub del CCS, van a encontrar los links si quieren. Acá vas a encontrar STICs principalmente para mucho software y servicios y equipamiento que se utilizan en redes de gobiernos y oficinas que tenga que cumplir con ciertos estándares de seguridad del Departamento de Defensa. También vas a encontrar equipos de red y recomendaciones para infraestructura de cloud y in-house. Otra muy buena
Es SEO Tracker. Esta no es una página oficial del estado, pero recopila muchos otros sticks de otros generadores de guías de diseño. No es oficial, pero acá te va a servir como un agregador de todas las guías de diseño que vos podés tener en cuenta para implementar la seguridad de tus sistemas. ¿Cómo se ven estas guías de diseño? Principalmente tenemos dos formatos principales. Viene con un XML, sí, es un XML, lo lamento, o viene con un PDF para leer. Generalmente vas a querer el XML. ¿Por qué? Porque esto vos te lo vas a bajar del sitio, del originador del stick, viene en un zip junto con unas aclaraciones, por ejemplo, para qué rango de equipo, para qué versiones de software, para qué especificaciones y qué normas puedes llegar a cumplir siguiendo este stick, esta guía de diseño. Y además te va a decir, va a ninguna firma digital, y te va a decir quién lo generó y desde cuándo hasta cuándo puede ser válido esto. Para verlos, estos XML, lo puedes mirar a mano, por supuesto, pero yo te recomiendo que uses Stick Viewer. Esto lo bajas de acá. O tenés otras herramientas también de parte, tenés algunas open source, pero la oficial anda bien y es portable. Está escrito en Java. En Java, lo lamento mucho. Pero bueno, anda bien dentro de todo. Y respecto a los sticks, te los puedes bajar uno por uno. Por ejemplo, a mí me interesa una guía de diseño para la implementación de seguridad en Cisco IOS. Para equipos de capa 3, para routers. Ven y te bajas el stick de Cisco IOS Router. Ya vas a poder ver una guía de diseño de cómo debes implementar la seguridad en Cisco IOS para equipos de capa 3. Si no, te venís acá, compilaciones, te bajas un bundle que va a tener todos los sticks disponibles al día de la fecha para todas las plataformas disponibles. Es pequeñito, pesa algo de 300 y algo megas, la verdad, bájate el bundle y si algún día te hace falta algo, ya lo tenés. ¿Qué viene adentro del bundle? Principalmente viene un overview para que vos tengas idea qué es lo que me bajé. Un memo firmado por quien aprobó dentro del Departamento de Defensa, por ejemplo, de NIST, quien aprobó la revisión de esta guía. Y dentro, en estas carpetitas, vas a encontrar el XML posta de que dónde están las implementaciones de la guía para que vos la puedas seguir. Dijimos que vamos a usar Stick Viewer. Ahora vamos a ver una demo cortita. En Stick Viewer es la herramienta oficial. Vos agarrás, te bajas el bundle, por ejemplo, lo cargas acá, desde Stick Viewer. Y de acá, por ejemplo, ya puedes ver la guía de diseño para la implementación de seguridad en router Cisco IOS, versión tanto tanto. Esta, por ejemplo, es bastante reciente. No sé si se va a alcanzar a ver en tu pantalla, pero es del 26 de julio. Y vas a poder cumplir con ciertos perfiles dependiendo del nivel de seguridad que vos quieras implementar en tu guía. Ya lo vemos. Aguanta un segundo. El Stick Viewer te va a decir, dentro de la guía de diseño, las reglas de seguridad que recomienda esa guía de implementación de seguridad y la descripción de por qué sugerimos hacer esto. Por ejemplo, si sabes por qué estoy poniendo esto en particular, levanta la mano, déjalo en los comentarios, vos sabés quién sos. Una de las guías de diseño de los routers para iOS te dice, mira, tenemos una regla que identificamos con una vulnerabilidad ID tanto, la severidad es categoría 3. El ID de la regla, bla, 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 bla. ¿Qué dice la regla? Un router Cisco debe estar configurado para tener todas las interfaces inactivas deshabilitadas. ¿Tiene sentido o no? Muy básico, pero tiene sentido. ¿Qué dice la guía de diseño? Fíjate que esta configuración de tu equipo tenga las interfaces que no ocupas en shutdown. ¿No sabes cómo se hace esto? Te va a mandar acá una guía. Justamente esto es el stick. Una guía de cómo hacer la implementación y cómo estar en compliance con lo que la guía sugiere. ¿Se entiende? Vamos a ver. Vamos a la demo, así vemos primero. Primer diseño principal, quisiera mostrarles la página del Departamento de Defensa, para que puedan ver dónde es que estamos hablando. Tienen acá Sticks Downloads y acá tienen todos los fabricantes, por ejemplo. Yo les nombro equipo red porque es lo que más suelo tocar en mi día a día. Tenéis a Network, Perímetro, Wireless. Seleccionáis y a ver qué tenemos. Veamos sin entradas. Si tenés un Edge caché de Akamai, si tenés un BNG, A10. Si tenés un servidor, un DNS, un BIN. Si tenés Cisco. Si tenés Juniper también. Ah, ¿dónde estás?
si tenés Juniper, también tenemos sticks válidos para Juniper. Cómo implementar sticks válidos para Windows. Si tenés un controlador de un SDN. Si tenés, contanos si tenés un NSX de VMware andando por ahí para manejar tu SDN interno. Pero no solo para eso, sino que también si nos vamos más atrás, vamos a sacar el filtro de network. Tenerle paciencia porque es una cosita que hay que tener paciencia esta página. Vamos a ver qué tenemos para Linux, por ejemplo. Si vos tenés Red Hat, generalmente en organizaciones americanas va a ver que tienen Red Hat, pero tenés un Sting disponible para Red Hat. Fíjate, está bastante actualizado, 20 de julio de 2023. No tenemos para Debian, pero sí vas a encontrar uno que hay para Ubuntu que te pueda servir. Por ejemplo, el último stick validado es para 20.04. Fíjate que no tenemos para 22.04 el último LTS de Ubuntu. Pero el 20.04 te puede servir tranquilamente. Yo te diría, mi sugerencia es venite a la compilación, los sticks. Tenerle paciencia a la web. Venite, bajas el bundle, 300 megas. Te lo bajas y luego te venís a la herramienta de visualización, los sticks, que es StickViewer. ¿Dónde estás, StickViewer? Vení acá, lo tenés para Linux, Win32 y Win64. Yo lo tengo en Win64, por supuesto. Pero bueno, vamos a ver StickViewer, cómo se ve dentro. Este es StickViewer. Yo tengo cargado con todo el bundle de todos los sticks disponibles. Tenía acá, importar stick. Agarrar y cargas el bundle. Por ejemplo, este es el que yo tenía cargado acá. Y de acá ya puedo ver los sticks disponibles para toda la serie de sticks que, en este caso, el DoD ha sacado. Démosle una vueltita rápida. Por ejemplo, a ver cómo se veía el de Cisco, justamente. Cisco para iOS. No iOS XE o XR. Para iOS. Lo seleccionas y acá te van a aparecer toda la serie de recomendaciones para la implementación técnica de ese guía. Y te puedes venir a ver qué es lo que te recomienda cada uno. Por ejemplo, este está muy bueno. Te dice, tu equipo debería limitar el número de sesiones concurrentes a la interfaz de administración. Te dice, vení, pone Secure Server más Connection 2. Y fíjate, pone acá, por ejemplo, 2 sesiones SSH. La otra línea de los otros BTYs, matalos. Tiene sentido, dentro de todo. Tiene algunas que puede que vos no las puedas tener en cuenta porque no aplican a tu organización, o puede aplicar a protocolos que vos no estés ejecutando. Por ejemplo, veamos alguno. Fíjate este, por ejemplo, si vos querés estar en compliance, te dice tu equipo debería estar configurado para usar métodos que sean compatibles con FIPS, que estén validados por FIPS, por el Departamento de Defensa. Un algoritmo válido sería usar SHA-2 256 bits. ¿Qué otro tenés? Por ejemplo, para terminar todas las conexiones de red, si están en idle, lo que es el exec timeout, puede que lo tengas seteado, puede que no. Dependiendo de todo lo que vos tengas, va a ser lo que el stick te va a recomendar. No solo para Cisco, sino que también ponele, vamos a chequear el de Juniper, que nos dice implementación técnica de Juniper. Bancame que le saco el tilde al Cisco. Y son cosas que por ahí suelen ser básicas, pero dan mucho sentido realmente. Fíjate esto. El equipo debe estar configurado para tener autenticación de mensaje en todos los planos de control. ¿Qué quiere decir esto? Si vas a tener BGP, y metele clave. Si vas a tener SPF, ahí es, metele clave. A nivel de la sesión y la autenticación. Tiene mucho sentido, quizás no lo habías pensado de esa manera. Y después cositas más finitas, pero que pueden ser un agujero de seguridad para alguien suficientemente sofisticado. Por ejemplo, no mandé redirects de ICMP en las interfaces. Podríamos agregar acá, y debe estar en algún lado, no hagas proxy ARP en las interfaces, y te va a dar un chequeo de cómo se debiera ver, y si no estás en compliance con eso, un seteo de cómo sería la corrección de tu configuración. No solo para equipo de red, sino ponerle para Windows Server. ¿Qué tenemos en Windows Server? Perdón, Windows Server Domain. Windows Server DNS puse. Para controlador de dominio de Windows Server.
cosa básica, pero te dice: fíjate que los únicos que deben estar autorizados a logarse en escritorio remoto deben ser miembros del grupo de administradores. Tiene harto sentido si es un Windows Server. En teoría, bueno, tenés un terminal server, entonces esto puede aplicar para vos, o puede que no. Fíjate que esto te dice: deberían ser administradores, pero porque estamos hablando de equipos que van a ser controladores de dominio. ¿Qué te sugiere esto? No seas cabeza dura, no metas un terminal server en un equipo que es controlador de dominio. Tiene mucho sentido que lo hagas de esta manera para no meterte en un quilombo. Está muy bueno para pegar una liga. Sí puedes tener en cuenta, por ejemplo, si no querés ver Street Viewer, porque te hace mucho lío, puedes agarrar un stick cualquiera, lo puedes exportar como una página web para leerlo con paciencia. Ponele Windows 2012 Domain Controller. Lo vamos a salvar. Tenerle paciencia a mi compu. Y nos venimos a ver. A ver qué dice. Windows 0 2012 Domain Controller. Ah, me sacó el de Juniper porque lo tenía abierto también. Pero bueno, puedo entender. A ver qué otra serie de guías de diseño tenemos. Fíjate que no le des derechos de más o permiso de más a los usuarios que no debieran tener derechos de más. Y te dice: fíjate la política de grupo, andate a la asignación de derechos de los usuarios, fíjate en qué grupo están y cómo lo puedes arreglar. Son todas cositas básicas, pero que tienen sentido. Y por ahí la haces una sola vez y listo, ya te podés olvidar de un dolor de cabeza a futuro. Esta es una de las maneras de visualizarlo. Y si no, en Stick Viewer tenías a Document Information. Y acá te va a decir: fíjate, esto es lo que estamos viendo en este documento. Guía de diseño para la seguridad para los equipos 2012 o 2012R2 que hacen Domain Controller. Está muy bueno. Te puedes sentar a leerlo un ratito y ya con esto te va a generar algunas ideas que puede ser que vos no las hayas tenido en cuenta. Para que apliques un poquito más de seguridad en el diseño de tus equipos. Antes de seguir de largo, les quiero mostrar la página Cyber Tracker, también, donde vas a encontrar un montón de sticks. Vas a encontrar que tenés los mismos que tenías en la página del Departamento de Defensa, algunos adicionales, dependiendo del vendedor. Por ejemplo, aquí tenés algunos: guía de diseño para la implementación de seguridad en Apache en Unix. Un éxito. Te venís acá, te lo bajas, y lo bueno de Cyber Tracker, que acá te va a decir, ya más o menos te va a mostrar la vulnerabilidad, con qué regla explica, qué tan severo es esto, y vos te podés fijar, dependiendo qué versión del stick es la que vos necesitas entrar en compliance. Por ejemplo, quizás no necesitas entrar en compliance de ninguna manera, y asimismo esto te va a mostrar, por ejemplo, cosas que pueda que no la hayas tenido en cuenta, pero que van a ser adicionales a la seguridad de tu servidor. Por ejemplo, el HTTP/Password no debiera estar presente. Si está presente, que tenga permiso correcto. No lo dejes con 777 para que te lo lean todos. El HTTP/Password, para que todos puedan llegar a descifrar o hacer una fuerza bruta contra los passwords. Idealmente no vas a estar usando HTTP/Password, pero bueno, tenés que ver a ver si es soportado por tu aplicación. Te dice: ejecuta una versión que esté soportada por el vendedor, porque puede que tengas soporte de alguien más arriba. Fíjate que no tengas backups interactivos, fíjate que no tengas C-Shell. Cosas muy buenas que por ahí las tenés en cuenta y por ahí no, pero que hacen a la seguridad de tu equipo. No sé si hay alguna similar como para Nginx, ¿verdad? Vamos a buscarlo. No la encontraría yo, si es que hay para Nginx. Bueno, una pena. Pero a ver qué otra cosa tenemos de interesante acá. Mira, para tus DNS, mira qué bueno. La última versión, junio de 2021. Te dice: tu BIN 9 idealmente debería estar ejecutando un chroot. Buena idea, yo la verdad no los tengo ninguno ejecutando un chroot, pero poquito que tengo. Fíjate los privilegios con los que esté ejecutando. Fíjate que tenga una interfaz separada, que esté solo para la resolución de DNS. Tener el management por otro lado. Cositas que tienen sentido, pero que por ahí uno no las hace. Está muy bueno. Fíjate, debes limitar el número de zonas hijas que vas a pedir de un servidor maestro. Por si tenés recurrencia o si tenés un maestro en esclavo.
porque le puede causar una denegación de servicio. Fíjate que tu implementación tenga capacidad y ancho de banda y otra redundancia para que si te comes una denegación de servicio no afectes la disponibilidad del servicio. Un montón de cositas más que te van a hacer a la seguridad y la disponibilidad de tu servicio. Pero bueno, volvamos por un segundo a la presentación. Vimos que todo es validar, 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 validar. Pero obviamente si vos te pones a validar todas esas cosas a mano, te va a volver loco, porque son un montón de cosas que chequear. Para eso tenés un acompañante muy bueno de tus sticks, que es un protocolo que se llama SCAP. Que es el Security Content Automation Protocol. Esto te va a permitir automatizar el cumplimiento de tus sticks según un benchmark. ¿Qué es SCAP? SCAP es un método donde vos podés automatizar y declarar el cumplimiento de tus sticks según la guía de diseño. Hay cosas con las que vos quieras cumplir, cosas con las que no, o cosas adicionales que no estén en tu guía de diseño. Y SCAP lo que puede hacer es usar esa guía de diseño, tus cosas adicionales, otras referencias automatizadas, y validarlo contra un sistema. Puede ser contra un sistema, dependiendo de la herramienta que uses para validar estos SCAP, puede ser contra el sistema local, un sistema remoto, y en el caso de equipamiento de red, puede ser contra un sistema remoto de este activo o contra la configuración del sistema. O sea, podés hacer un análisis de la configuración offline, sin necesidad de tener acceso al sistema. ¿Para qué me sirve? Podés ya preguntar. Y te puede servir si vos querés vender una auditoría a un cliente, pero no te quiere pasar acceso al equipo, por un tema de seguridad. Te podés simplemente pedir la configuración y vos hacerle una validación de compliance más un reporte de sugerencia y de requerimiento para que pueda entrar en compliance y los cambios de configuración necesarios para que pueda estar en compliance según la norma que quisiera estar. Y si no quiere estar en compliance con una norma, simplemente para que pueda mejorar un poco la seguridad de su equipo. La herramienta oficial, entre comillas, es el SCAP Compliance Checker. Tenemos otras herramientas, pero esta es la oficial, 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 entre muchas comillas, por supuesto, que te va a permitir validar esto contra ciertos benchmarks. Benchmarks es cuántos puntos de mi stick yo quiero cumplir. Por ejemplo, veamos recién el de Windows. Yo quiero cumplir contra las 200 y tantas particularidades que el stick me recomienda que yo tenga en Windows. Quiero cumplir simplemente con un par que son las más críticas. Ese es tu benchmark. Es decir, yo quiero cumplir contra estas, no todas. O querés cumplir contra todas. Esta misma aplicación te va a permitir generar los reportes, una visualización atrás de esto, y la idea es que con esos reportes puedas aplicar luego una remediación a los problemas de seguridad que encuentres. Vamos a ver una demo cortita y la vamos a ejecutar contra mi sistema, así se aseguran que yo es casa de herrero, cuchillo de palo, que no estamos en compliance. El SCAP Compliance Checker se ve de esta manera. Fíjate que me permite hacer escaneo local, un host remoto Windows simple, muchos host remoto Windows, mismo si fueran host Unix. En el caso del Unix te va a pedir que le instales un plugin, yo lo tengo instalado, pero te lo bajas del mismo sitio web. O para iOS, fíjate que iOS te dice, te lo puedo hacer offline, me mandas show tech support, se lo cargas acá, o sea que configuración, más ciertos datos del estado de la ejecución del equipo, o te puede conectar por SSH al equipo remoto y ejecutarte la validación de esos sticks contra tu equipo. ¿Qué quiere decir esto? Que vas a entrar en compliance, o te va a decir cuánto te falta para estar en compliance con un stick definido según el perfil de seguridad que vos quieras entrar. No lo vamos a ver este tema porque es complejo, pero más alto, más crítico, por ejemplo, si información es clasificada, si es pública, si es sensitiva y qué tan crítica es esa información según el profile que no quieras entrar, la plataforma, y esto lo puedes ejecutar contra un equipo remoto. Si no lo quieres ejecutar contra un remoto, vení y lo haces offline y le mandas el output del tech support. Y acá decís, bueno, mira, yo la verdad que quiero ejecutar simplemente, no quiero pasar ambos sticks al mismo tiempo. Bueno, yo quiero pasar simplemente el de root porque mi equipo hace simplemente capa 3. Lo vas eligiendo y te fijas a ver contra qué querés validar. Pero bueno, mandémoslo contra mi compu, a ver qué pasa. Yo, por ejemplo, en mi compu, acá yo tengo Windows 11,
¿sí? Me pueden pegar en los comentarios, yo trabajo con Windows. Así que le vamos a pasar el stick de Windows 11. Está todo en orden, te va a pedir derecho a administrador, por supuesto. Creería que lo estoy ejecutando como administrador. Y vamos a ver, a escanear. Está laburando, me tiró un errorcito, pero ahí está arrancando. Sí, me parece que este es un error bastante genérico, que no puede ver el nombre de la cuenta de usuario. Pero bueno, ahí ya sigue escaneando, me está validando el stick de Windows 11 contra el benchmark, según el perfil que yo le había puesto. Fíjate que es contra el Mac 1, de información clasificada. Por supuesto, debería dar y rebotar en un montón de cosas, porque yo no estoy en compliance en mi máquina. Seguramente hay cosas que me faltan para tener la seguridad. Fíjate que me dice si yo quería agregar algún chequeo manual. No le estoy agregando de momento algún chequeo manual. Tengámosle paciencia, sigue elaborando, sigue chequeando. Ya estoy haciendo todo un chequeo contra el estado actual de tu sistema. Entonces voy a saber qué te podría llegar a faltar si vos querés cumplir con cierta normativa de ese sistema. Fíjate que acá está chequeando todas las reglas que yo le había pedido que chequeáramos. Cositas básicas y por ahí no tan básicas. Yo tengo una compu de escritorio, ¿por qué quería estar ejecutando SNMP? Por ejemplo, ¿por qué querría un cliente TFTP? ¿Por qué querría estar ejecutando SMB versión 1? Desde ahí arriba. Va a seguir chequeando. Auditoría de cuenta. Me dice a ver si tengo permiso de logon o logoff. Los eventos del sistema. Va como pedo, no lo alcanzo a leer. El firewall para conexiones salientes. Reconocimiento facial de Windows 11. Muchas cosas que son dependiendo de la plataforma en la que estés chequeando. Los certificados, el almacén de certificados raíz, que sea válido. Fíjate, me dice que me fuerza a desloguear o a terminar la sesión cada tanto. Que el administrador integrado no esté habilitado. Control de cuenta de usuario. Si tengo un token en hardware. Todo esto me está validando el stick contra mi compu local. Espero que esto tire bastantes incumplimientos del stick a medida que se va ejecutando, porque evidentemente yo no espero estar en compliance acá con esto. Fíjate, se toma su tiempo, pero ahí ya estamos terminando. 254.254, por ejemplo, Internet Explorer, por favor, en Windows 11 ya no debiéramos tenerlo. Va a guardar los resultados y esto me va a generar un reporte con el que yo puedo evaluar para ver qué es lo que me falta para estar en cumplimiento de la guía de implementación, que es el stick, justamente. Bien, ahí lo está guardando como un XML. Fíjate que lo que me está chequeando es con el checklist del DISA, que hablábamos antes. Bien, ya estamos terminando. Habría que ver qué genera este error, este 1332 de mirar el nombre de la cuenta de usuario. Me intriga. Y bueno, mira, ahí terminó. Acá en los logs yo alcanzo a ver que yo pasé con un 30%. Un desastre mi compu local. Vamos a ver los resultados. En promedio 30.29. Fíjate, ya tenía unos ejecutados antes, pero en promedio 30.29. Me quiere matar esto. Vamos a ver todos los resultados. A ver qué me da.
fíjate que esto es un HTML. Me dice, yo estoy fallando completamente mi compu con 30% de lo que debería estar cumpliendo. Estoy en rojo, absoluto. Pasé 63 y fallé 145 de todos los ítems que chequeó. Pero vamos a ver. Que vos luego me decís en los comentarios a ver si te tiene sentido alguna de las cosas que estoy fallando. Volúmenes locales deben estar formateados con NTFS. Fallé. Y sí, tengo un pendrive conectado con FAT32. ¿Qué le vamos a hacer? Prevención de ejecución de datos. No recuerdo tenerlo configurado en mi compu. Autoplay debería estar activado. Yo lo tengo prendido. Muy mal. Mirá, instalador de Windows que instale siempre con privilegio elevado. Yo tengo recontra desactivado el control de cuenta de usuario, si mal no recuerdo. Entonces, estoy fallando. Mirá, está muy buena. Los shares, las carpetas compartidas anónimas. Cuando agarras y pones barra barra, nombre del equipo, barra C, signo pesos, por ejemplo. Si no tenés idea de lo que estoy hablando, es por ejemplo cuando yo hago esto. Bueno. Barra barra localhost, C signo pesos, eso me debería mostrar el disco C. ¿Viste? Puedo entrar el C como si fuera un disco de red. Muy mal. Tengo permisos de bug. O sea, todo esto es crítico. Crítico, crítico. Y la verdad que vamos a estar de acuerdo. Es crítico. Está como un desastre. No tengo BitLocker activado. Tengo el cliente de Telnet habilitado en terminal. Tengo PowerShell habilitado. ¿Qué otras cositas? A ver que sean críticas. Tengo IPv6 prendido, pero el firewall lo tengo desactivado por IPv6. Un desastre. ¿Qué más? Mirá, está muy bueno. Cuando mi compu vuelve de suspensión, en batería no me pide password. La puedo abrir directamente. Un desastre. ¿Qué más? No tengo firmas de SMB. Puedo tomar el control total de objetos, aunque yo no sea administrador de la compu. Un lío. Entonces, todo esto te va a mostrar cositas que vos podrías arreglar. Yo ahora estoy ejecutando local, pero esto, por ejemplo, puedes mandar a ejecutar en tu red interna. Y te va a decir, mirá, todo esto estamos chequeando. Debería estar corregido. Debería estar muy mal. Debería estar muy bien y vos lo tenés muy mal. Fíjate, mi compu es un despelote, realmente. Pero bueno, esto te va a servir mucho si vos en tu red interna querés mandar a ejecutar esto contra los equipos de tu red. Te va a decir, mirá, tenés un montón de mocos a la vista que no te habías dado cuenta. Pero esto es el uso de esta herramienta. Volvamos y te voy a mostrar un par de cositas más. Es el uso de esa herramienta, que es el Escape Compliance Checker. Tenés otras herramientas un poquito más enterprise, entre muchas comillas. Tenés OpenScape, muy similar. Te va a permitir hacer mismo clase de chequeo, con la diferencia que esto es open source. Te permite hacer unos análisis custom. Puede que sea un poquito más fácil de setearlo que el Escape Compliance Checker. Pero ya, si querés tener algo que es, entre comillas, más enterprise, más dependiente de tu organización y no dependiente de tu compu, porque esto lo estoy ejecutando, es un binario que ejecuto en mi compu, puedes ver OpenRMF, que es el Risk Management Framework. Complejo, grande, muy bueno, porque esto está hecho para que vos puedas cumplir con otras ciertas clases de estándares que no sean simplemente los sticks, sino que acá puedes cumplir con estándares y te puedes ayudar a que tu empresa valide ciertas normas. Muy bueno, pegar una mirada. Se nos queda re lejos del contenido de este video, pero pegar una mirada si te interesa. Y por supuesto, el de toda la vida, Nessus de Tenable. El tema que Nessus de Tenable, déjame que vamos a prender el láser para que quede clarísimo. Es guita, sale bastante caro Nessus. Pero lo bueno es que te va a permitir ejecutar todo esto no solo como un soft que vos podés integrar in-house, sino que ellos también
lo ofrecen como software como servicio, desde la nube de Nessus. Te haces una VPN contra Nessus y desde Nessus lo ejecutas. Es guita, pero dependiendo el tamaño de tu organización, puede que consigas un muy buen precio. Y te va a permitir no solo pasar sticks, sino que además te va a verificar otras alertas de seguridad y otros CVE o Zero Days que los puedes detectar con Nessus, pero que no necesariamente lo vas a estar verificando con SCAP. Porque en SCAP, si vos no lo tenés cargado en un stick, no lo vas a verificar. En cambio, en Nessus va a depender de la base de datos de Nessus, de Tenable, que generalmente siempre va a estar muy al día. Entonces te va a ayudar a que vos tengas otra validación de seguridad más grande en los equipos de tu compañía. Bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado y que les dé qué pensar. Agarrá, bajate el SCAP Compliance, ejecutalo en tu compu y decime qué puntaje te dio. A ver si te da peor o mejor que a mí. Y cuídense el traste, porque por ahí tenemos muchos agujeros de seguridad que no estamos al tanto y está buena tener en cuenta algunas herramientas como esto para poder protegernos un poquito más. Que les vaya muy bien, nos vemos pronto. Un besito, chau chau.